¿Qué pasa, chavales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 2. Y en este vídeo vamos a ir al siguiente mundo que nos toca, que es este. Ya lo vimos en Kingdom Hearts 1, ya sabéis cuál es, que es el de Agrabah, chavales. Pero antes tenemos que hacer este viaje espacial. Agrabah, Agrabah, Agrabah. Está guapo Agrabah. Agrabah en Kingdom Hearts 2 me gusta muchísimo más que en el 1. En el 1 era una calle toda recta y más o menos en la segunda calle había una parte en la izquierda y otra en la derecha. Y ya está. Eso era la ciudad de Agrabah. Luego estaba la cueva esta y creo que ya está. Que no se podía acceder al palacio ni nada. En este juego Agrabah es más grande y está más detallado y todo. ¡Es la polla, primo! ¡Es la polla, Agrabah! Uy, este enemigo siempre me da muchos problemas, siempre. No te acerques, ¿eh? No te acerques. No, 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 no. Hay que darle al muñequito pequeñito ese que tiene a la derecha, tío. ¡Muérete! Ahora lo tiene por la izquierda. ¡No! ¡Oh! ¡Soy el cigarro! ¡Soy Ismael! ¡Ismael Esteve a la pont! ¡Oh! Este viaje espacial, no sé por qué, pero me mola, y eso que no es nada especial. Me mola, me mola. Y no sé si os habéis fijado, pero en este juego, al contrario que en el Kingdom Hearts 1, en este juego los viajes espaciales son temáticos, o sea, tienen un tema que ver con el mundo que vamos a visitar. En Kingdom Hearts 1 daba igual, ¿no? No había ningún tema, eran casi todos los viajes espaciales del mismo tema. Eran todos, no casi todos, todos eran. Alguno tenía algunas cosas diferentes. En fin, nos han salvado y nos ha salvado ese hijo de puta que ahora tenemos que derrotar. Sí, nos ha salvado, pero ahora tenemos que matar a este pesado. Y ya digo yo que cuesta. Buah, 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 buah. Buah, buah, uy, buah. No me mates, joder. Voy mal de vida en la nave Gumi, ¿eh? Vamos. Mierda, mala cosa, voy fatal de vida. Uf, menos mal que esto ha acabado porque está a punto de morir. Siempre suele durar unos 3 minutos el viaje espacial. En fin, ya hemos abierto la puerta esa. Así que vayamos a Agrabah. Se pueden repetir los viajes espaciales, pero como que no, ¿vale? No quiero repetir viajes espaciales, es una gilipollez. Ni aburrido lo haría, prefiero mirar la pared antes que hacer de nuevo un viaje espacial. Mira qué bonito. El país de los moros y musulmanes. Puede que Riku esté con ellos. Ahí va, ¿y el rey? Vamos, Donald, tú estabas pensando lo mismo. El puto Goofy. Oh, oh, este es el Yago. Esperad, os equivocáis.
Sí, pero he cambiado. He mudado las plumas. ¿De veras? Se acabaron los trucos. Lo prometo. No me... Eso habrá que verlo. Tenéis que creerme. Me quedé encerrado en la... Le dimos una paliza de las buenas en Kingdom Hearts 1 en la batalla final que tuvimos aquí en Agrava. Y le dimos más espadazos que yo qué sé. Se quedó sin plumas de tantos espadazos que le di. Quiero pedir perdón a Aladdin y Jasmine. ¿Podríais interceder por mí? ¡Claro! Podemos hacerlo, ¿no? ¡Cuidado! ¡Viva los países de Arabia! ¡Cómo me gusta Arabia y Musulmania! Me gusta mucho la religión musulmana y el Islam. No viene mi hija. Es que, tío, se habían escondido completamente los cabrones. ¡Ven aquí, negro de mierda! Por cierto, lo he estado pensando y debería enseñar formas de fusión. Estaría bien que enseñara forma de fusión. Creo que enseñé la forma valiente, pero que la sabia no la enseñé. Estaría bien enseñarle en combate contra algún jefe, porque para algo las tengo, ¿no? Y es una cosa que está guapa del juego, es un plus bueno del juego. Pues a ver si enseño alguna forma de fusión, espero acordarme. ¿De dónde salen todos estos? El puto loro es miedica, pero mira, al final ayuda. Ahora. Arabia Saudí. Me gusta mucho Assassin's Creed. Pues ya está, vamos al palacio. Pero de camino vamos a pillar unos cuantos cofres. Vale, por aquí no hay ningún cofre, tío. Yo creo que sí. Observar. Moguri. Hostia. Pues hay objetos bastante buenos. A ver, unos 3 de esto, ¿no? Y ya está. Lo demás es que en el futuro conseguiremos mejores versiones de esos objetos. Así que comprarlos me parece como una pérdida de tiempo. Objetos. Omni Elixir. Roca Serena. Por cierto, estuve entrenando... al terminar el vídeo anterior estuve entrenando y he conseguido nuevas habilidades y cosillas. Vamos a ver, cadena de Aegis, que parece Aeris, pero no es Aeris. Y Kufi. Pues una cadena de Aegis. Bueno, sería Aegis. No tiene una U. Como veis, subí al máximo la forma de invocación y en habilidades, a ver qué conseguí. Conseguí autosabia, carrera rápida,
El combo más uno también lo conseguí. Y aspirar daño, que... ¿qué es eso? Que cuando te pegan, pues recuperas magia. Habilidades muy buenas. Y bueno, si al subir de nivel la forma valiente conseguí el salto de altura, que es un salto mejor, pues con la forma sabia he conseguido carrera rápida. Que vamos por tierra más rápido cuando pulsamos el cuadrado. Fácil y sencillo para toda la familia. Vamos a ver, no creo que haya enemigos. Cuando Donald y Goofy están así, que no nos acompañan ni nada, no suelen salir enemigos, que yo recuerde. A ver, vamos a pillar todos los objetos posibles. No quiero dejarme ningún cofre ni nada. Aquí en los tejados hay bastantes cofres, como podéis ver. Y gracias a la carrera rápida, puedo ir más rápido. Y no tengo que entretenerme tanto. De puta madre, no sé... allí hay otro objeto. Omniéter. Eso puede ser bastante... útil e interesante. Ya veremos si lo usamos al final o no. Tendrá que ser para una batalla de estas importantes contra algún jefe. Vamos a ver los objetos. Vale, impulso hábil para Sora. Vale, ya está. Vamos a hablar con Iago a ver qué nos dice. El palacio está por ahí. Y creo que ya he cogido todos los cofres. Espero no haberme dejado nada. Yasmín. Sora, Donald, Goofy. ¿Estás bien? Nunca tuve la oportunidad de daros las gracias. Ayudasteis a Aladín a derrotar a... ¡Yo podéis ser a mi marido! ¡Nos vas a poner colgados! ¡Junto a mis tres compañeras que son esposas de mi marido! ¿Podemos ayudaros de algún modo? Por ahora estamos bien. ¿Y siempre contáis con Aladín? Pues últimamente no es el mismo. No estoy segura. A veces es el Aladín alegre de siempre. Pero otras, parece muy apenado. Apenado deriva de pene. Por ahí solo. He hablado con él, pero dice que no le pasa nada. Hoy se ha vuelto a ir. ¿Y si esta vez no vuelve? ¡Ey! A lo mejor tiene una novia secreta. Ya sé, iré a averiguar quién es. ¿Qué hago? ¡Rápido, Sora! ¡Atrápalo! Yo avisaré a los guardias y a todo el palacio. La cosa es que Yago no es... No te traga. Mira que decirle eso, Yago. ¡Qué chaval! Oye, deberíamos hablar con Aladín. Tiene que estar por la ciudad, ¿no? Buena idea. ¿En qué andará metido? ¡Al ladrón! Hola, Sora. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Alibaba y los 40 ladrones. ¡Viva Arabia Saudí! Si no controlas a esa bola de... ¡Quiero un kebab! Una Corea. Oiga, lo siento. Debería darte vergüenza, Abu. ¿Estamos en paz?
¡Abu! Chicos, perdonad por lo de antes. Tenía un poco de prisa. ¿Qué te pasaba? Ya conoces a Abu. No se puede resistir a una lámpara. Nada de excusas. Qué chaval. Venga, va, confiésalo a Aladín, que tienes por ahí una putilla por ahí. Tienes una putilla por ahí suelta. Pues yo no veo a nadie, tío. Dice que esto está lleno de gente. Joder, ¿qué cara tienes ahora? ¿Tiene una cara de pervertido sexual ahora mismo? ¡Qué puta cara! Pues lo que iba diciendo, que yo no veo a nadie en este mapa. Y dice que está lleno, sí, pues yo no veo a nadie. Habrá que imaginárselo. La de Jafar. Pues vale, ya hemos conseguido a Aladín. A ver en qué se basa. Se basa sobre todo en fuerza, así que... Lo siento, Buffy, pero eres el compañero al que menos vamos a usar en esta guía. En fin, Aladín tiene más o menos habilidades sobre objetos y cosas así. En fin, vamos allá. Los sin corazón, cabrones. Por cierto, estamos a punto de subir de nivel, a ver si conseguimos algo nuevo y bueno. Bueno, tenemos que ir a la casa de mercader, que era la casa de antes, donde entrábamos antes. Vamos a ir por aquí arriba. Aunque por aquí arriba también hay enemigos, ¿eh? No os confiéis. Mira, las campanitas que tanto me gustan. Son tan fáciles de matar las campanitas estas. ¡Hostia! ¡Enemigos! ¿Queréis pollo? ¡Un kebab de pollo! Bueno, vamos a entrar aquí, que es donde tenemos que ir para seguir con la trama. Y a ver cómo seguimos. ¡Qué hijo de puta! Todo pasa por abrir la boca, Donald. Es que tienes una bocaza, tienes un pico que te sale todo. Todas palabras se te salen por el pico ese que tienes. ¿En serio? ¿Por qué Sora está poniendo esas caras en este mundo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa en el mundo de Agrava? ¿Se vuelve moro o qué? Bueno, vamos a la Cueva de las Maravillas. Bazar. Aquí hay objetos escondidos. Hay que romper las tiendas para encontrar objetos. Vale, aquí creo que hay uno. Si se quiere romper, claro. Nada, vale. Pero hay que seguir buscando. Vale, acabo de ver uno, pero... De puta madre, trozo de mitrilo,
No creo que vaya a ser muy útil, pero algo es algo, ¿no? Mierda, tío, me he equivocado y sin querer he usado la cura. Vale, pillamos este cofre. Vamos a pillar todos los cofres posibles antes de irnos. Como hacemos siempre. Vale, pues voy a usar el éter porque no voy a estar aquí todo el rato, está claro. Y por cierto, en vez de poción me gustaría una omnipoción, ¿por qué no? Y que se recargue la omnipoción. Que como esto es Kingdom Hearts 2, pues no hace falta poner ahí dos objetos. En el Kingdom Hearts 1 sí. Ahí tenemos una gran mejora que tiene Kingdom Hearts 2 respecto al 1. Vale, por ahí arriba creo que hay más objetos, por las escaleras. Vamos a investigarlo todo bien, no quiero dejarme nada. Arabia Saudí. Piedra de Mitrilo. Eso a lo mejor es interesante. Vale, por ahí volvemos ahí. Y luego por la otra puerta también, pero vamos a ver qué hay por aquí. Que no he investigado mucho esta zona. Aquí me huele a objeto. Ah, no, en esta zona ya he estado antes y lo he observado bien, vale. Pero no sé, tío, me huele como que me falta algún objeto por aquí. Vamos a objetos. Impulso hábil. Vale, ahora venimos por aquí y saldremos de la ciudad de lo que sería Agrava. Vale, puertas del palacio y por aquí había un cofre, varios cofres. Roca de Mitrilo y esto que será el mapa. El mapa de Agrava. Ah, no, pues un anillo hábil. Eso es tremendamente obvio que va a ser para Sora. Ya sabéis que yo con Sora me centro en que consiga los máximos PH posibles. Y en Goofy defensa y en Donald la magia. Vamos a hablar con estos. Vamos, que necesitaremos maña, necesitaremos pensar. Hay algo en la mirada de Donald que no me gusta. Eso lo dice porque a Donald le encantan los tesoros. Es un agarrao de estos, un agarrao ahí de estos. Joder, pues aún no hemos subido de nivel, creía que ya habíamos subido, no sé. En fin, vamos a ir aquí a la Cueva de las Maravillas. Fijo que va a haber un montonazo de sin corazón que nos van a aparecer ahora. Os lo dije. Bueno, no hemos conseguido habilidades. Solo nos han aumentado la defensa y la magia. Que está bien. La verdad, está bien. Vamos a pillar los objetos que hay por aquí. A lo mejor arriba de la cabeza esa. No sé. ¡Más enemigos!
Recarga de fusión. Eso viene bien para cuando entreno fusión fuera de cámara. ¡Más enemigos! Y bueno, la mazmorra esta, la cueva esta, me gusta mucho más en este juego que en Kingdom Hearts 1. En Kingdom Hearts 1 es demasiado difícil. Y además en este juego hay un montón de objetos. Y eso gustar a Morito bueno. Eso gustar a Morito bueno. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Oye! ¡Cabrón! Vale. Lo sabía. Esto está petado de enemigos, tío. ¡Ven aquí, cabrón! Impulso hábil, bien, bien. Hostia, mala cosa, ¿eh? ¡Piedra de poder! El poder del nacional socialismo. Vale, a ver si hay alguno por aquí. Lo sabía. Es que si hay enemigos en una parte de la derecha, en la parte de la izquierda también van a haber en este juego. Eso en el Kingdom Hearts 1 no pasaba, pero en este sí. Y en fin, la primera vez que nos enfrentamos en este juego a los grandullones de fuego. En este juego ya el piro sí que no le hace daño. Y creo que el hielo le hace más daño de lo normal. Lo malo es que no mueren, tío. Tienen una defensa impresionante. Hostia. Al fin y al cabo, son grandullones y tienen el mismo punto débil, que es la espalda. A ver, vamos a observar eso. Una gema flotante, de puta madre. Es obvio que hay que poner la gema en ese pedestal, es completamente obvio. Pero tanto Donald como el mono se mueren por esa gema. Mala cosa. Vale, a ver cómo. A ver cómo se hacía esto. Pues ya está. Solo he pulsado el triángulo, no he pulsado ningún botón más. Bueno, aparte el de saltar con Sora, el triángulo y el círculo. Vale, punto de guardado. Vamos a guardar por si acaso.
Y creo que es por aquí. Sí, es por aquí. Vale, esta prueba la primera vez puede ser difícil, pero es fácil. Tenemos que vencer a todos los enemigos en un tiempo. Antes de que se acabe el tiempo, hay que matar a los enemigos. ¡Un culito, oye! No es un cubito, es un culito, oye. Hostia, mala cosa. El gigantón. Aunque en este juego es más fácil, porque en este juego, aparte de que se puede hacer el comando machada, que eso parece el ataque de Pokémon, se deja más atacar por la espalda. En el Kingdom Hearts 1 enseguida se giraba. Uf, mala cosa, ¿eh? Si empieza a hacernos ese lanzallamas, pues como que no vamos a poder derrotar a los chiquitines, aunque creo que ya están todos derrotados. No es un culito, es un culito, oye. Vale, esto ya está. Ya falta, solo falta el último piso, enfrentarnos a unos magos, hechiceros, aviadores de estos. Ahora lo veréis, son dos creo, y no hay ninguno más. Exacto, son dos, me acuerdo y todo. Si desaparece este piso, hay que empezar de nuevo, pero no, lo he conseguido. Vale, no me dejó nada, así que vamos a allá. Vale, hay varias cosillas que mirar. Cueva de las maravillas. Y esto, impulso hábil. Bueno, punto de guardado. Habilidades de Donald, vale. El hielo Donald, se lo activo sí o sí, ¿eh? Es obvio. Objetos. Vale, con esto se vuelve al principio de la cueva. Y con esto, en teoría, se pasa a la siguiente puerta, creo. Sí, se lleva magnéticamente, así que vamos a pasar a la siguiente puerta. ¡Sí! ¡Soy rico! Sí, eso servirá. El puto Pit siempre metiendo las narices en todo. ¡Qué cabrón! Sí, parece muy valioso. Estupendo, vamos a recuperar la lámpara. Tenemos que mantener a Jafar encerrado o intentará destruir Agrabah. ¡Ey! ¡Ni se te ocurra, Donald! El gordaco, el bombi. Eso me pregunto yo, Donald. Eso me pregunto yo. En serio, Pete, ¿te crees que con eso sin corazón de mierda, las campanillas esas, no vas a derrotar? Si esto está chupadísimo. Vamos a ver. ¡Vamos! Esto no puede costar una mierda, no me jodas.
Por cierto, a estos sin corazón, los cubos y los... y las llamitas esas pequeñas, es obvio que si le hacéis un ataque piro a los cubos, que son cubos de hielo, y si hacéis un hielo a las llamas, que lo matáis enseguida. Coño, me están achicharrando ahí los cabrones. Hostia. Donald, tío. Creo que ha llegado el momento. ¡Raudo! El límite de Aladdin y Sora. Ya había llegado el momento, chavales. En una ocasión como esta tenía que hacerla. ¡Qué grande, Aladdin! ¡Qué grande eres! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¿Hola? Deja de quejarte y dámela. Eso nada, me darán una fortuna por el día. Esta lámpara me va a hacer rico. ¡Están follando! Es Altair y el príncipe de Persia. Mala cosa. Os recomiendo que guardéis porque vamos a enfrentarnos ahora mismo a un jefe. Vamos a ver. Habilidades de Goofy. En fin, pues parece ser que Agrava es de los mundos más cortos que hay en este juego, al menos esta historia que estamos haciendo en Agrava. Vale, vamos allá y terminemos con este mundo. Vamos a darnos prisa y no vamos a entretenernos. El puto gordo. Muy bien, Yago. Así se hace. Cuidado, detrás de ti. Toma. Qué capullo. Cerebro de pollo, le dice. Veréis cuando Jafar quede libre. Va a ser una maravilla de sin corazón. ¡Qué grande el genio! ¡Qué grande! ¿Cómo está mi principito favorito? Los viajes cósmicos son un rollo si no vas con un amigo. Y pensar que te dejé aquí abandonado sin tu jefe. Se cree que Pete es Aladdin. Está dando unas hostias. Pues claro, la feliz vida de los...
los enamorados. ¡Jasmine! ¡Me lo estoy imaginando! Soy un pesado, un plasta grande y azul. ¡Ah, qué más da! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Genio! ¿Qué hostia le ha dado al Pit? No volverás a dejarme en ridículo. Pasaré al plan B. Me desharé de vosotros de una vez por todas. En fin, chavales, estos son los dos jefes. No nos enfrentamos a Jafar al final, pero nos enfrentamos a estos, que tampoco son moco de pavo, aunque difíciles tampoco son. Son normalillos. Y ahora sí, chavales, vamos allá, forma sabia. Vale, le vamos a tirar hielo al fuego, que como veis le quita un montonazo de vida. Esto me recuerda mucho a la batalla de Zelda Ocarina of Time de las dos brujas. Es bastante clavada, la verdad. Debería haber hecho el comando, tío, pero no sé por qué. No me ha dejado hacerlo. Y bueno, chavales, esta es la forma sabia. ¿Qué queréis que os diga? Es la forma que menos me gusta, pero la tenía que enseñar. De todas formas me gustan, es obvio. Te dan ahí poderes especiales. Coño, me va a dar una joya. A ver si puedo hacer algún arma, algo, no sé. Vamos allá. Joder, tío, ha vuelto a salir lo de arma hielo. Es justamente cuando matamos al chavalín ese que hacemos el arma hielo. O el arma fuego, depende. Coño, tío, tenía que haberlo hecho ahora. En fin, estamos a punto de acabar esto. Pues no es gran problema. Y también cuando entrené fuera de cámara, conseguí una habilidad nueva que es extrafusión. Que eso lo que hace es que cuando te atacan... No, que durante la carga de magia recupera más fusión de lo normal. Vale, ya hemos derrotado a ese. Hemos derrotado al de fuego, así que... Ahora derrotamos al de hielo y ya está. No hay que hacer gran cosa. Es la última vez que te entrometes. Te vas a enterar. ¡Estupendo!
¡Atrapadlo! Lo habrá robado en la Cueva de las Maravillas sin que nos enteráramos. Hay cosas en las que es difícil resistirse. ¿Sora? ¿Qué ocurre? Ha llegado la hora de marcharnos. ¿Volveréis? Volveremos, lo prometo.